muñequitas que somos. Estamos divinas. Sí, ¿te gusta mi vestido? Me gusta. A mí me encantó porque estoy re flaquita. Yo también. Y tengo cintura por primera vez en mi vida. Ya estamos en tamaño. Bueno, y estamos ya puestas en funcionamiento para enseñarles a trabajar el día de hoy para hacer manualidades muy lindas y muy creativas. Sí, por supuesto. Bueno, ya vieron la casa, un anticipo. Yo les voy a enseñar a decorar una casa de muñecas. Para los que tienen niñas, sí, o para una grande también. Porque las casas de muñecas gustan siempre. Sí. Así que, cómo dar algunos tips, cómo decorar la casa de muñecas y también algunos muebles para que puedan hacer para sus hijas, sus nietos, sí, los que. Yo me la haría para mí, para dejar de decoración. Me encanta. Sí, porque queda siempre bien. Inclusive si se lo regalan a una pequeña, después va creciendo y queda como un objeto decorativo siempre. Bueno. ¿Sí? Yo en mi caso se la hice a Josefina y bueno, ella la tiene ahí, todavía juega, pero me la voy a quedar como algo para decorar mi cuarto. Claro, seguro. Sí. Muy lindo. ¿Qué más tenemos? Bueno, yo les voy a enseñar a hacer un súper reciclado. Vamos a hacer unas macetas, pero esas macetas parecen canastitas y están hechas con latas. Latas de arvejas. Bueno, de... seguimos con el reciclado. Muy bueno. ¿Sí? Y la maceta, el contenedor, adentro también es un vaso de los de café comunes. ¿Sí? Ah, mira. Así que bueno, les voy a enseñar a reciclar papel, a coser papel para que les queden unas hermosas canastitas para poner. En este caso yo le puse hierbas aromáticas. Impresionante. ¿Sí? Bueno, qué programa. Muy lindo, muy lindo. ¿No? Así que cocinamos y perfecto, tenemos todo decorado. Bien frescas. Muy bien. Así bueno, me hago muñeca otra vez y voy adentro de la casa. Estamos preparados para empezar a realizar esta casa para las más pequeñas de la casa y también para las grandes, ¿eh? ¿Se imaginan una casa para ustedes? ¿Por qué no? El sueño de todas, que siempre tenemos ahí en el fondo, el corazón de niñas. Y bueno, en este caso es una casa estilo victoriana que tiene una fachada con su techo. Y bueno, yo por eso quise hacer con colores típicos, el amarillo con el techo oscuro, el blanco para todo lo que son las ventanas y las terminaciones para todo lo que es el porch delantero de la casa. ¿Quieren que empecemos por la parte de arriba, por el techo? Vamos a hacer un rayé muy fácil. Ya esta técnica se las enseñé, pero bueno, van a ver que la pueden adaptar para diferentes terminaciones, como en este caso que es el techo. Vamos a pintar con látex blanco, un acrílico blanco, un trabajo minucioso por dentro y por fuera, tres manos mínimo, lijando, preparación de la superficie siempre es importante para tener éxito después en las terminaciones. Yo en este caso les voy a mostrar en esta superficie cómo trabajamos en la parte del techo. Es una técnica sustractiva, vamos a trabajar con agua, importante, si recién comienzan, un secreto, agregar sellador fijador, el que se utiliza para la pared. Ese sellador, ustedes mezclan dos partes con uno de agua y van a tener más tiempo para trabajar. Si ya hace tiempo que trabajan, simplemente con acrílico y agua pueden perfectamente realizar esta técnica. Vamos a trabajar negro sobre blanco seco. Vamos a ir colocando el acrílico negro, humectamos un poco con agua, tomamos más pigmento y como es técnica sustractiva, esto quiere decir que trabajamos con la pintura fresca, no debe dejar secar, por eso vamos a ir avanzando por superficie. Tomamos un rulo de acero, el que utilizamos para la cocina, y presionamos. Con esto lo que vamos a hacer es imitar el techo de chapa. Si ustedes quieren,
pueden perfectamente hacer imitación de teja. Va a ser un trabajo mucho más minucioso. ¿Cómo seguimos avanzando en el techo? Unimos, no encimamos a lo que hicimos. Ahí. Colocamos el material, el acrílico, presionamos y vamos haciendo ahí el techo. ¿Vieron? Es muy fácil, técnica de rayé, como les dije, ya a veces la hemos visto. Esta técnica, además, secreto, la pueden utilizar para muebles, para tapas de scrap, para cajas, para lo que quieran, para la casa de la muñeca. Como ven, tienen paredes donde imitamos empapelados. Como les dije, es una casa victoriana. Por lo tanto, siempre en estas casas se trabaja mucho con empapelados, con papel tapiz para la pared. Y nosotros lo vamos a hacer esas terminaciones con papeles. Yo aquí, como ven en la mesa, tengo diferentes papeles que podemos optar para combinar y realizar. Podemos hacer la pared completa, combinar color intenso con papel o bien pintura blanca, que es la que teníamos de base, más un papel. Por ejemplo, tomar ahí las rayas, doblamos, ¿sí? Y pegamos, suponiendo que esta es una pared. Y lo que podemos tomar es para hacer una guarda o directamente vamos a dar la terminación así. Esto lo vamos a pegar con adhesivo para decoupage. En todo lo que es el piso, utilizamos servilletas de papel, diferentes papeles. Como ven, les mostramos las imágenes. En el piso tenemos hecho como un dameo. Esto después le van a poner mucho barniz, protección, porque después las nenas van a mover los muebles de la casita y se puede ir alterando, así que es importante la protección. Otra cosa importante para realizar, que pueden hacer, son cuadros. Miren, en este caso lo que podemos hacer es ir recortando stickers y los vamos pegando. Los pueden hacer sobre una madera más pequeña o bien un cartón. Los pegan y después van a ir armando una decoración. Mismo pueden colocar espejos, pueden ir sumando lo que quieran. Y además van a ver que después las nenas mismas van a ir decorando esa casa y poniendo su personalidad de acuerdo a los gustos que ellas tengan. Como ven, es muy sencillo. Vamos a siempre incorporar en la decoración de la casa otras técnicas que teníamos, como el decoupage, como el rayé. Y ahora lo que les voy a mostrar, miren, la cama que tiene muchas flores. No quise hacer decoupage, sino están pintadas a mano. ¿Cómo lo pintamos? De una forma muy, pero muy rápida. Sobre la superficie pintada de blanco, perfecta y seca, ahí voy a hacer todas manchas. Ahí hacemos todos los puntos que son las flores y ahí mismo vamos a ir trabajando con las otras. Coronation Rickshaw Ride. Son puntos, pero que luego se van a ir transformando en las flores, que visualmente, con pinceladas así sueltas, son dinámicos, ¿sí? Vamos a ir sumando un color más claro, que voy a ir ponceando en el interior. Y por último vamos a hacer unas pinceladas bien sueltas en verde. Bueno, como ven, son pinceladas muy sueltas y dinámicas. Ese es el secreto, y no tener miedo, van avanzando. Inclusive esto lo pueden hacer con las propias niñas que después van a jugar en esta casa. Y ahí ven, ¿sí? Tienen decorado en todas las esquinas. Inclusive pueden ir imitando o también, si quieren, decorándolos con decoupage que tengan que ver con esos papeles tapices que imitaron sobre las paredes. Y además tengan en cuenta el tema del baño, como van a ver en las imágenes también, que tiene un papel que imita las venecitas para que después esas muñecas puedan disfrutar de un baño relajante, por supuesto, y que las niñas estén muy contentas. La casa de muñecas es un regalo que le pueden hacer y que van a quedar muy bien. Ellas no lo van a olvidar más porque va a ser un recuerdo de su infancia. Así que bueno, espero que les haya gustado esta casa y les cuento qué materiales vamos a utilizar.
terminamos entonces decorando con unas ideas muy básicas para realizar la casa para las niñas. Bueno, ¿qué les parece si descansamos y seguimos con más Día de Amiga? Amigas, y bueno, como vieron, ya les enseñé a hacer la casa, unos detalles básicos para que ustedes puedan adaptarlo según su gusto, a decorar la casa. Ay, bueno. Qué bueno, y que esas páginas también las practiquen para otra cosa, ¿no? Sí, me voy a trasladar los muebles de la casa. Por supuesto, como hice el techo, como hice el decoupage en las paredes, todo, inclusive las flores de los muebles también pueden adaptar a otras decoraciones. Claro, no se van a subir al techo. Pero pueden aplicar en otra pared. Claro, no se aplica, se puede hacer en un mueble. Muy bueno. Impresionante. ¿Y ahora? Y ahora vamos a reciclar latas, a reciclar vasitos, a utilizar un montón de papeles lindos para pasar a máquina y coserlos. Les voy a enseñar a hacer esas latitas hermosas. Yo las usé para poner hierbas, pero también las pueden usar como para lapiceros, flores. Para poner flores. Me gustó porque parece como un corsé, ¿no? Seguimos con la idea de muñeco, parece un corsé. Así que están muy lindas. Ya mismo se las voy a enseñar. Llegó el momento de reciclar todas las latas que tengan, de cualquier medida, porque le vamos a hacer un vestido, un corset a estas latas para que parezcan así una prenda y le vamos a colocar manija y todo como para que parezcan después unas lindas canastas para colocar en este caso plantas, pero ustedes lo pueden usar para lo que quieran, ¿sí? Entonces, vamos a reservar la lata, a la cual vamos a sacarle muy bien la tapa con un buen abrelatas para que no melle ninguna parte de la lata y nos podamos lastimar. Y lo que vamos a hacer es colocarle unas arandelas a los costados, que si ustedes no tienen la maquinita de colocar arandelas, no se preocupen porque también pueden hacerlo con un clavo martillando y van a hacer un pequeño orificio por donde va a pasar la manija. La manija, ¿cómo la hacemos? Con un alambre de fardo o alambre galvanizado. Lo que van a hacer ustedes es medir. La manija sale de la circunferencia de la lata. Ustedes van a cortar un alambre que mida casi toda la circunferencia de la lata, lo van a moldar a la lata y una vez que lo tienen así, le van a hacer unas pequeñas muescas como para que pueda pasar en las arandelas. Yo ahora voy a hacer las arandelas y voy a pintar esta lata completamente de blanco y la voy a dejar secar para empezar a vestir. La lata ya está pintada y seca. Recomendación que les doy es que la pinten con convertidor de óxido. En este caso es convertidor de óxido blanco. Si van a colocar macetitas y que después va a drenar el agua, entonces conviene eso para que no se oxide, ¿sí? Lo dejamos secar muy bien y ahora vamos a tomar las medidas para poder adaptar el vestido a cada una de las latas. Lo que voy a hacer yo es tomar la medida desde la base, dejando esa muesca que tiene para apoyar, y voy a medir aproximadamente, a mí me da 8 centímetros hasta el lugar donde coloque la arandela o donde ustedes van a hacer el orificio. Esa medida de alto, que en este caso son 8 centímetros, más toda la circunferencia de la lata, lo voy a trasladar a un papel que puede ser un papel cualquiera de computadora, ¿sí? Vamos a ver cómo queda. Yo ya lo trasladé para ir ganando tiempo y aquí tengo la medida completa, ¿ven? Envuelve perfectamente la lata, pero algo que yo les voy a comentar, déjenle un espacio que esa va a ser la luz que tenga cuando esté terminado para que yo pueda atarlo con la cinta, ¿sí? No tiene que completar absolutamente toda la circunferencia de la lata. Una vez que tenemos entonces eso trasladado, vamos a copiar esa misma medida en una servilleta de papel. Ojo, en este momento no tenemos que sacarle las capas que tiene la servilleta de papel. Lo vamos a utilizar completa con sus 3 capas para que quede mucho más acolchonado este vestido. ¿Cómo vamos a armar esto para que quede bien lindo y que parezca una tela? Vamos a superponer la parte del diseño arriba de ese papel que cortamos como molde y por debajo le vamos a colocar
una pila de tiras de papel higiénico. Aproximadamente 8 capas van a ser perfectas para que quede bien acolchado y después lo podamos coser. Entonces, vamos a superponer este dibujo arriba, no importa que sobre papel higiénico, lo vamos a sujetar con alfileres y después lo vamos a pasar a máquina dándole un diseño con esta hermosa máquina de coser que podemos hacer un punto de fantasía. Vamos a hacer todo el perímetro y le vamos a hacer un dibujo adentro. ¿Lo hacemos? Ya está todo cosido y ahora lo que tenemos que hacer es quitar todo el excedente que queda de papel higiénico para dejar solamente el diseño y colocarle arandelas en ambos extremos, varias arandelas, para que después podamos hacer una costura con la cinta como si fuera una zapatilla. ¿Hacemos todo eso? Secreto que les doy, coloquen la planta dentro de un vasito de descartable, ¿sí? De los que usan para café, de plástico, que tenga, obviamente eso, guarden recaudo de que tenga la misma medida como para que pueda entrar cómodamente en la lata. Una vez que lo tenemos así, vamos a envolver con nuestro corset y con una cinta finita vamos a hacer toda la atadura para después hacerle un moño y ya poder disfrutar de nuestra lana. Ahí estoy insertando la manija para disfrutar de esta hermosa lata que ya se convirtió ahora en una hermosa canastita vestida. Lista de materiales para que sepan cómo tienen que hacer para hacer estas latas. Aprendimos a hacer muchos trabajos, ya llega a su fin Día de Amigas, pero como estamos acostumbrados, nos vamos a despedir de a tres. Bloque de Día de Amigas, ya terminamos de trabajar, estamos relajadas, todo muy lindo, pero tenemos que hacerle una recomendación importante. Por supuesto, que nos busquen en Día de Amigas, ¿sí? Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube. Por supuesto, ahí van a tener todo para ver de nuevo los programas y comunicarse con nosotras. ¿Sí? Aparte, déjenos mensajitos que los leemos. Ay, sí, los leemos. ¿Viste cuando terminan que están todos los mensajitos ahí? Nosotras los leemos todos. Sí, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, ¿eh? Que van a poder volver a ver este programa que en detalle en la tele, por supuesto. Así que, ¡qué programazo! ¡Qué programazo! Entonces, bueno, nos resta a despedirnos, decirles que nuevamente nos vamos a encontrar muy pronto en otro encuentro de Día de Amigas. Muy bien, gracias. Chao, chin, hasta chin, luego. Chin, chin. Me está haciendo mal el cerebro. El salabra, la zamala. Toda la que está el cerebro. Hasta más acá anda amagas. Porque nos estamos incendiando. Dale, que ya terminamos. Fuego, manténla prendida. No, fuego. ¡Listo! ¿A qué hora terminamos? Las caritas faltan. Hola, bienvenida a nuestra casa de Día de Amigas. Hoy tenemos muchos trabajos para mostrarles. Y tenemos muchas ganas que compartan con nosotros este día tan especial. ¡Qué bueno! ¡Que venga Ken! ¡Che! dale. ¡Qué muñequitas que somos! Estamos divinas, re flaquitas. ¿Te gusta mi vestido? Acá la cama que tienen muchas flores, ¿sí? Son pequeñas. ¡Muchiflores! Acá tienen muchiflores. Yo quisiera que vean lo que es atrás. Están todos riendo de mí. Esto no puede ser, no es serio. Voy a hacer todas manchas. ¿Lo ven bien ahí? Sí.
Soy el gato. Dale. ¿Esto tiene alcohol? No se puede trabajar con esto. Nos da algo de trabajar así. Por favor, tráigame a dos conductoras. Como la gente, por favor. ¿Querés que nos vayamos? Sí, váyase. Vamos a la chava.